caída de los gráficos. Dios bendiga a su pueblo, ¿verdad? Amén. ¡Gloria a Cristo! Esperamos que la alabanza haya llegado al trono. Bendito sea el nombre del Señor, porque lo de afuera se goza, hermano, pero quizás.
Gloria al Señor. Y esto es para honra y gloria de Jesucristo. Aleluya. Apocalipsis capítulo 10. Poderoso el nombre de Jesucristo. Si nuestro nombre, hermano, está inscrito en el libro de la vida, gloria a Dios, porque en aquel día, hermano, se van a abrir los libros, pero que su nombre esté ahí, hermano. Y mire lo que dice la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 10, verso 1. Pero con el Señor todo lo podemos, porque dijo
apóstol Pablo, todo lo puede en Cristo, que Él me fortalece. La congregación que ha hecho posible, ¿verdad?, con la ayuda del Señor, lograr hacer este culto tan hermoso. Aquí cada uno está aprovechando lo propio, ¿verdad?, porque esto es la palabra, que hay que poner la palabra en nuestras vidas, sirviéndole al Señor. Nadie viene por venir, sino que con un propósito, de adorarle al Señor. ¡Vive! Gracias a nuestro Dios Jesús. El hombre no entiende nada, pero Dios es un privilegio.
hace poco tuve un sueño. Y le agradezco al Señor que pude ver y contemplar a mis dos hijos mayores. Ore por sus hijos, donde queremos. Porque la promesa es pareja, hermanos. No se preocupen, la promesa es pareja. Para usted y para mí, los hijos, para tu casa. Claro. Claro. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Siempre ore por él. Para mí ha sido un placer, hermano. Yo quisiera estar más en ese lugar. Yo sé que todos tenemos un privilegio y el tiempo de Dios. Yo sé que la vida es de Dios. Pero hay que siempre ser prudente, hermano, en Cristo Jesús. Dios les bendiga a todos. Grande que él permanezca siempre de pie, su familia, y debemos orar. ¿Cuánto vamos a orar por el hermano? Amén. Aleluya. Hay que orar por el Señor, por Dios. Gloria al Señor. Tenemos el privilegio para el hermano Olman Velázquez, que es el hermano allá. El hermano es el encargado. Iglesia de Nueva York. Está andando por la iglesia de Nueva York. Y a su nombre, hermanos. Gloria. Y a su nombre. Y la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo. Gracias. Me siento feliz primeramente con Dios, porque por su misericordia creo que todos estamos aquí reunidos esta noche. Es porque Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Me siento contento con Dios y me siento feliz con una iglesia hermosa que anda aquí junto conmigo, que nos acompaña, hermanos. Me siento alegre. Creo que andamos casi toda la iglesia de Nueva York, y eso es parte de la obediencia, de que una oveja debe de tener a su pastor. Bendito nuestro Señor Jesucristo, y me siento feliz. Creo que todo pastor se siente feliz cuando la oveja hace caso, ¿verdad? Y así yo me siento feliz, hermano, cuando veo un pueblo grande que se ha movido a este lugar, y Dios va a recompensar a cada uno de los que han hecho su fuerza para estar aquí. Tengo a mi familia también. Tengo mi hermano, mi hermana que está aquí también conmigo en este lugar.
Y uno se siente feliz cuando tiene un familiar, hermano, escuchando y para escuchar una palabra de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero compartir, hermano, con ustedes un texto bíblico esta noche. Póngase de pie en este libro de Salmo. En el libro de Salmos, en el capítulo 32, en el versículo 7, vamos a leer en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, y dice: guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldad. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Hasta ahí, hermano, vamos a leer. Yo con esto, hermanos, he participado esta noche en este precioso culto. Sigamos rezando, hermanos, orando los unos por nosotros. Señor, ¿quién es el que vive? ¡Es su nombre! ¡Es su nombre, hermanos! ¡Aleluya! Señor Jesucristo, bendiga grandemente la vida de hermano Borja, su familia y la iglesia de Nueva York. La iglesia de Nueva York, le pedimos que apoye a la hermana. Apoye a la hermana. Amén. Pastor, no es fácil. El pastor es difícil, pero cuando la iglesia le da apoyo al pastor, se siente mejor, bendecido. Amén, amén, amén. Nadie sabe, hermano. Nadie sabe la dificultad de un pastor. El pastor está toda la noche estudiando mensajes. Y la iglesia el otro día no va a venir. Quiero que me guste. Pero eso vivimos los pastores. A veces pasamos toda la noche buscando el alimento para llevarlo. Y vamos a la iglesia y luego a la esposa y los hijos y el pastor. ¡Eso es cierto! Es difícil. Pero ¡el Cristo es Dios! De cada uno, apoyamos a nuestro pastor. Van a cantar una alabanza y mientras ellos
ofrezcan, usted puede pasar y depositar una ofrenda al Señor si así usted siente su corazón. Mis hermanos y el Señor con todos. Gloria a Dios. ¡Vive Jesús! Gloria y alabanza al Rey. Ayúdame, Señor. ¡Vive, vive, vive! Si Jesucristo le bendiga a todos. Amén. Es el que vive. Jesús. Su nombre. Gloria. Tenemos alegres esta noche. Amén. Amén. Cristo vive. Pues gracias a Dios por mañana por este privilegio. Gloria. De poder estar en este lugar todos juntos. ¡Cristo vive! Señor Jesucristo. Aleluya. Pues vamos a glorificar a Dios todos juntos. Su vida. Amén. Está mi hermano evangelista y todo el mundo que está en el amén. Para juntos glorificar al Rey de Reyes. Amén. Gloria y alabanza. Cristo y Jesús. ¡Gloria a Cristo!